respeto y tributo póstumo del pueblo, de compañeros de lucha, de labores y de la familia, al héroe de la República de Cuba, general de división de la Reserva Romárico Sotomayor García, un cubano que consagró su vida a la defensa de la revolución. Ante el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Necrópolis de Colón y presidiendo la ceremonia de honores militares e inhumación de las cenizas del destacado combatiente, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, junto al presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros altos dirigentes del partido y el gobierno, así como de jefes principales de la FARC y el MININ. En honor a la memoria del general Sotomayor, ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de la Familia, y también la descarga de la fusilería. En las palabras de despedida de duelo, el integrante del Comité Central del Partido, viceministro del Ministerio del Interior, general de brigada Jesús Manuel Burón Tavit, resaltó las virtudes y valores del general de división Romárico Vidal Sotomayor García, de quien expresó que se inició en la lucha guerrillera en la Sierra Maestra a los 18 años en la tropa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y mantuvo una extensa y destacada hoja de servicios a la patria. Transitó desde soldado del ejército rebelde hasta importantes cargos y responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, incluyendo las de viceministro del Interior, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, de la Dirección Política del MININ, de varias unidades de la FARC, del Estado Mayor del Ejército Oriental y del jefe de la Agrupación de Tropas del Sur en la hermana República Popular de Angola. En otro momento de sus palabras, el viceministro del Ministerio del Interior significó que el general Sotomayor fue maestro de generaciones de revolucionarios cubanos y se caracterizó siempre en su larga y fecunda vida por su humildad, valentía y fidelidad. Más allá del dolor, la tristeza del momento de su despedida física, vienen a la mente palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz en el prólogo de su libro Sin olvidar mis raíces, donde afirmaba que no era posible en breves líneas siquiera mencionar las numerosas responsabilidades y complejas misiones cumplidas por el general Sotomayor en las últimas décadas, y así lo escribió. En apretada síntesis, nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz, resumía algunas de sus cualidades fundamentales, y cito: fidelidad incondicional a nuestro pueblo, a la patria y a quienes han actuado en su nombre, confianza en las decisiones de sus superiores y empeño absoluto en cumplirlas, pasión y entrega en cada tarea encomendada, sea grande o pequeña, apoyarse en los subordinados, enseñarlos y aprender de ellos, escucharlos, motivarlos, estar atento a sus problemas y a la vez exigirles con sistematicidad, organizar cada tarea con rigor y mantener una estricta disciplina, premisa del éxito que no depende de un hombre, sino del colectivo. Ante el nicho que atesora las cenizas del héroe de la República, el general de ejército Raúl Castro Ruz y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la vez que trasladaron su pesar a familiares y amigos por la pérdida física del general Sotomayor, ejemplo en la vida y en la eternidad de combatiente revolucionario cubano. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.